Yo creo que se está consiguiendo el objetivo de tener una Lucena más limpia, una Lucena más cuidada, una Lucena donde, bueno, digo igual que he dicho al principio, queda mucho por hacer. En esto es difícil que consigamos el éxito total, pero que hay mejoría es algo evidente y algo que nos dicen los vecinos a diario. Y yo puedo poner ejemplos concretos que creo que todos lo hemos podido ver, pues desde limpieza del cauce del río, la zona del Boulevard de los Santos, que todo eso es Lucena, así que muchas veces pensamos que Lucena se circunscribe, bueno, para la parte céntrica. Lucena es grande y Lucena tenemos que llegar a todos los sitios, ¿no? Pero por poner otro ejemplo, en la zona del Oeste 1, toda la parte de esa de la villa, yo he recibido felicitaciones de muchos vecinos que decían, bueno, pues que no han visto esa zona así en muchísimo tiempo. Que hay mucho que hacer, evidentemente, y además aprovecho la oportunidad, bueno, pues para pedir que entre todos hagamos también un ejercicio de responsabilidad. Aquí todos tenemos que poner de nuestra parte, el ayuntamiento la suya, y los vecinos, bueno, pues que colaboremos de forma cívica a intentar que Lucena esté cada vez mejor. Repito que es un tema prioritario para nosotros, que lo va a seguir siendo, pero que a día de hoy Lucena está mejor que hace un año. Hay una falta de previsión y de organización en el área de mantenimiento y de limpieza de nuestra ciudad. Arrancamos el año 2024 con la amortización de 21 plazas entre operarios de limpieza y de jardinería y, sin embargo, a lo largo del año 2024 se han estado realizando contrataciones para suplir precisamente esa supresión de plazas que realizaron y, además, obligando a esas personas a realizar tareas que no están encomendadas dentro de sus contratos. Un ejemplo, en el área de educación, son reiterados los escritos que están mandando los directores al ayuntamiento porque no se realizan los pequeños arreglos en los centros educativos y a día de hoy aún no se conoce la línea de inversiones que va a seguir el ayuntamiento desde el área de educación en los centros educativos. La concejala de educación echa balones fuera, dice que con ella no va ese tema y el concejal de servicios operativos y obras, bueno, pues nos encomienda hablar con la concejala de educación, que es la responsable. Una falta de coordinación que al final está redundando en que los centros educativos, los colegios de primaria, que son competencia municipal y en los que pasan tantas horas nuestros niños, están absolutamente dejados. Bueno, siendo sincero, cuando empezaron sí que se vio mucho ahínco y esmero en cuanto a la limpieza. Sí que se desplegó un plan de limpieza importante en la ciudad, cosa que valoramos positivamente, pero sin embargo, con el transcurrir de los días, hemos estado viendo que se ha vuelto a descuidar la zona más demandada nuevamente. Sí que es cierto que quizá la zona centro está más limpia, el centro de la ciudad. Eso sí que lo hemos apreciado, pero sin embargo los barrios periféricos vuelven a estar igual de sucios que siempre. Y no es por una apreciación particular nuestra, sino porque otra vez nos están llegando las mismas fotografías y las mismas quejas que habitualmente nos llegaba a distintos vecinos, distintos barrios de la ciudad. Entonces, la traducción que hacemos es que no se está limpiando al gusto de la ciudadanía lucentina. Respecto a la limpieza y mantenimiento, pues consideramos que hemos mejorado, pero claro, todavía queda mucho por hacer. Uno de los aspectos que a mí más me parece bien de los que se han hecho es el quitar el jardín vertical, porque eso era una infraestructura que estaba provocando un gasto, unos desperfectos en el ayuntamiento y un gasto continuo enorme. Entonces, eso nos parece estupendo que se haya realizado. También visitamos todos los parques infantiles y propusimos que se arreglara. Nos dijeron que algunos se estaban ya arreglando y efectivamente el resto se están arreglando también. Ahora nosotros también seguiremos, todavía queda mucho por mejorar, por supuesto. Y,
vamos a seguir pendientes de que se lleven a cabo todas las medidas que nosotros queremos que se lleven a cabo. Creo que cualquier ciudadano puede coincidir con nosotros en que Lucena está no más sucia que nunca, sino que nunca está más sucia que ahora, que viene a ser lo mismo. Quiero decir con esto, ¿qué es lo que se hizo? Nada más llegar al gobierno municipal. En el primer mes, posiblemente, yo creo que fue en el propio mes de julio, hubo una especie así a la entrada de Lucena de arrebato de limpieza. Se limpió todo el entorno del río a la salida de la ciudad, por el entorno de la entrada, se limpiaron cunetas, se limpiaron solares. Un año después, ¿qué tenemos? Papeles, moho en el suelo, mal olores, una falta de limpieza total y absoluta. La limpieza es una de las cuestiones que para los ciudadanos es fundamental. De hecho, el Partido Popular decía que si ellos llegaban al poder, decían en campaña electoral, una de nuestras prioridades será mejorar la eficacia y técnicas más modernas de limpieza, decía. ¿Y cuáles son esas técnicas? Hablaban de unos chips que iban a controlar las plagas de ratas, de cucarachas. Las ratas y las cucarachas se pasean por la ciudad como se pasean nuestros vecinos en la Plaza Nueva una tarde cualquiera de estas de verano o de primavera. Por tanto, en materia de limpieza, el caos absoluto. No lo dice Izquierda Unida, no lo dice un miembro de la oposición, es algo que está en la calle, algo que vive cada ciudadano cada día. Continuamente nos reivindican los vecinos, como por ejemplo en la bodega de Víbora, la falta de decoro y lo que significa desde luego una imagen de abandono de la ciudad que en modo alguno le corresponde a una ciudad tan importante como Lucena. Al principio, cuando tomó posesión el equipo de gobierno, es cierto que se veía o se podía observar que sí que se estaban haciendo o aumentando los esfuerzos, pero realmente, en mi opinión, creo que es igual de cómo estaba. Lucena sigue siendo una ciudad sucia, en Lucena sigue habiendo basura acumulada y suciedad acumulada en todas las áreas, desde el centro hasta los alrededores y la periferia. Es cierto que se están intentando aumentar los esfuerzos, pero se ve que no es la estrategia adecuada, con lo cual yo creo que habría que buscar otra fórmula, gestionarlo de otra manera y hacer planificaciones de limpieza, no solo diarias, sino trimestrales en profundidad para cada zona. Cada X tiempo yo haría una limpieza general de cada parte, tener esa planificación y conseguir esa limpieza, porque al final es la carta de presentación de nuestra ciudad.